¿cómo se llama? A ver básicamente cómo graficar otro tipo de curvas que no son funciones, ¿ya? Pero lo vamos a cambiar de espacio, digamos, y sacar forma de función. Por ejemplo, tiene una ecuación donde no es posible pescar el i también, y solo lo vamos a cambiar a otro tipo de coordenadas, ¿sí? Que son coordenadas de tipo circulares, ¿sí? Aquí tengo GeoGebra. Entonces vamos a irnos de un sistema rectangular a un sistema circular. Supongamos que yo tengo un punto acá, que ese punto va a ser, tiene coordenadas x, y, ¿no es cierto? X, y. Ya. Dice, eso está escrito en un sistema rectangular, ¿no es cierto? Para cambiar al sistema circular, lo que yo tengo que calcular es la distancia que de ese punto al origen. Calculamos la distancia del punto de ese origen, ¿ya? Y también podemos calcular el ángulo que se forma acá, ¿sí? O sea, y eso ya es llevarlo a un sistema circular. O sea, este mismo punto que está acá, yo lo podría tener acá, tal como está ahí. ¿Sí? Entonces, como dije, voy a tener la distancia del origen y el ángulo que mide hasta acá, ¿sí? Que en este caso, o sea, estaban en pi cuarto, ¿sí? Entonces ya este punto ya no va a ser en coordenadas cartesianas de x, y, pero acá va a depender de qué, si tú sabes el radio, ¿sí? Que es ese que está con azul, el radio y el ángulo. Entonces, esto es el radio y el ángulo. ¿Sí? Bueno, yo también podría tener un sinnúmero de puntos, ¿cierto? Que eso me va a dar una curva, ¿sí? Entonces acá voy a tener una curva y igual a f de x, ¿no es cierto?
Eso mismo también lo podemos asociar de ida y vuelta a una curva K, ¿sí? Que es la misma curva, solamente que va a tener ecuación R igual a F delta. ¿Sí? De hecho, bueno, acá le pongo I igual a, no necesariamente tiene que ser función acá. Sí, podría ser cualquier curva acá. Pero acá en el campo de lo circular se convierte en función, ¿sí? Y por eso podemos manipularla lo más bien. Mira, repito, esta no es función, ¿no es cierto? ¿Sí? Pues acá dice esta preimagen tiene dos imágenes, entonces ya no es función, ¿no? Igual la circunferencia y todas esas cosas. Pero se la llevo al campo del sistema circular, ¿sí? Ahora ahí posiciono cada uno de estos. Este es uno. Sistema rectangular, y esto es un sistema circular. ¿Cómo paso de uno a otro? ¿Sí? ¿Cómo paso de un sistema a otro? Entonces, por ejemplo, del sistema rectangular lo llevo al sistema circular. Básicamente, acá me va a dar un punto X, cualquiera, y con ese X yo tengo que formar el RT. ¿Sí? ¿Qué va a ser R? Seguimos. Que vendría siendo R, es la distancia desde el 0, 0 a este punto. ¿Sí? Y la distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada de este cuadrado más ese cuadrado, ¿no es cierto? Le estamos quitando el 0. ¿Sí? Así que el R es nada más que la raíz cuadrada de I cuadrado más I cuadrado. ¿Y el ángulo? ¿Cómo lo saco? Bueno, si vemos acá se forma un triángulo rectángulo. ¿Sí? Donde yo conozco el X y el Y, o sea, conozco los catetos. Y si yo conozco los catetos, ¿qué conozco? La tangente. ¿Sí? Entonces acá voy a tener que ser la tangente de teta es igual a I partido por X. ¿Sí? La tangente de teta es igual a I partido por X. Por tanto, si yo saco el ángulo, la saco con la función inversa, que se llama la tangente, la arco tangente de I partido por X. Bueno, en realidad es solo en el primer cuadrante, porque si está en el segundo cuadrante, por la curiosidad, ¿no? Hay que sumarle algunos valores. ¿Ya? Pero puedo pasar del sistema rectangular al sistema circular. Ahora, ¿cómo sería al revés? El sistema circular paso al sistema rectangular. O sea, yo ya estoy en el sistema circular, o sea, ya conozco el radio y el ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a conocer el X y el Y? Acuérdense que yo tengo esto. Triángulo rectángulo, donde esto vale R, esto vale I, esto vale X y este vale el ángulo, ¿no es cierto? Nuevamente trigonometría. Seno de teta, ¿qué es lo que es el seno de teta? Por trigonometría. El seno del ángulo. ¿Sí? Lo ponen en cálculo. ¿Y cómo es el seno? ¿Cómo se define el seno en un triángulo rectángulo? Cateto opuesto partido por la hipotenusa. Cateto opuesto sería I partido por la hipotenusa. ¿Sí? Y el coseno, cateto adyacente, sería X partido por la hipotenusa. ¿Sí? O sea, yo digo acá: el coseno de teta es igual a X partido por la hipotenusa, y el seno de teta es igual a I partido por la hipotenusa. ¿No es cierto? ¿Sí? Muy bien, tenemos esa relación.
Por tanto, si ustedes pescan acá el x, ¿cómo me queda el x? El r más multiplicando me queda r por coseno de teta y el i r por seno de teta. Entonces, si yo conozco el teta y el radio, puedo también pasar de una a la otra. ¿La clase podría mandar en clínica? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, así vamos a pasar de un lado a otro. Bien. Para hacer la gráfica de en polares, ¿sí? En realidad lo que uno ve, gracias a la periodicidad, digamos, de la función trigonométrica, lo hace generalmente la gráfica en un solo cuadrante o en dos, depende de la simetría que hay, ¿sí? En distintos tipos de simetría, ¿sí? Entonces, generalmente uno hace la gráfica en un solo cuadrante, ¿sí? Y si hay simetría, por ejemplo, con respecto al eje Y, se hace la simetría, y si hay simetría con respecto al polo, que el polo es el 0, 0, se ajusta abajo, y si hay simetría con respecto al eje X, también, o eje polar que se llama, también se ajusta abajo, ¿sí? Entonces a veces se hace solamente en un solo caso la gráfica. Y estas son gráficas en coordenadas polares. Esto se llama un cardioide. Se puede notar por qué, ¿no es cierto? Parece un corazón, exactamente. ¿Sí? ¿Y cuál es la ecuación general de un cardioide? Es R igual a un número más el mismo número por el coseno del ángulo, o también podría ser R igual al número más el número por el seno del ángulo. Eso siempre, yo debería reconocerlo, que eso es un cardioide. También podría factorizar por A, ¿no es cierto? ¿Sí? También podría factorizar por A. ¿Y qué es A? A es cualquier número. ¿Sí? Por ejemplo, acá el A, ¿cuánto vale? 1. Ah, ya. ¿Sí? Bueno, ahí puse más, puede ser más o menos. De hecho, cuando el cardioide puede ser así, o puede ser como está en la figura, así, cuando está ancho, ¿ya? Y es simétrico, fíjense, yo hago acá solamente, y esto lo replico acá por simetría, ¿sí? Hay una simetría con respecto al eje, ¿ya? O también podría ser así. O un corazón gordo, ¿no? Tiene mucho más cosas. O podría ser así. No queda tan. ¿Sí? ¿Ya? En este caso, ¿qué es lo que es? Por ejemplo, para que sea así, el R es igual a más o menos a coseno de teta. ¿Sí? Entonces, cuando es coseno, va hacia allá o hacia acá. Y en este caso, el R igual a A más A seno de teta. ¿Sí? Si acá es más, ¿sí? Por ejemplo, si acá es más, ¿sí? Es hacia arriba. Si acá es menos, hacia abajo. ¿Sí? Lo mismo acá. Si acá es más, para acá está el corazón. O si es menos, es acá, tal como está ahí. Entonces, esa es la gráfica de un cardioide, que parece un corazón. Bueno, hay otro que es parecido al cardioide, que es el limazón Pascal, ¿sí? Donde estos dos números que están acá son distintos, ¿sí? Pero veamos algunos otros cardioides que... Entonces, este es el limazón de Pascal. Entonces, la única diferencia, fíjense que se parece mucho, pero acá los números son distintos. 1 más 2 coseno teta. Entonces, en general, acá el limazón
Carlos. Tenemos la ecuación igual a A más B más menos B coseno de teta, o el R igual a más menos B seno de teta. Se parte para que sea el otro. ¿Sí? Pero acá el A y el B son distintos. Si son iguales, es como que le quiero esta cosa que tal. Pero si son distintos, se genera ese espacio. ¿Sí? Y nuevamente hay simetría con respecto al eje polar. ¿Sí? El eje polar es el eje. ¿Sí? El polo, el 0, 0. Son algunos conceptos que. Bien. Bueno, ahí hay otro limazón de Pascal. Ahí está la otra forma. La otra, fíjense, es como bien romántico esto de las coordenadas polares, por corazones, flores. Estas son las rosas. Rosas de N pétalos. ¿Ya? ¿Cuál es la estructura de las rosas de N pétalos? R igual a un número por el coseno de N teta. O A por el seno de N teta. Si N es par, la rosa tiene 2 N pétalos. Y si N es impar, la rosa tiene N pétalos. Todos son simétricos, cada uno de los pétalos son simétricos. A ver si eso se entiende. Por ejemplo, este que está acá, su ecuación es de esta forma: R igual a, ¿cómo se llama? A 2 coseno de teta. Entonces acá el n cuánto vale 2, porque el número que multiplica dentro de del coseno o del seno, cuando vete la función, ¿cierto? Es la cantidad de pétalos. ¿Sí? Entonces el n vale 2, pero el n es par. ¿Sí? Entonces, como el n es par, ¿cuántos pétalos tiene que tener? 4. ¿Sí? Entonces, 2 por 2 son 4. 1, 2, 3 y 4. Y bien simétrico. Ojo que si esto fuera seno, la gráfica sería así: 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? En cambio, si observamos acá, ahí dice R igual a 2 coseno de 3 teta, o 3 veces el ángulo. ¿Sí? Entonces en este caso, el n vale 3, ¿sí? Porque el número que multiplica dentro del ángulo. Y si es impar, tiene n pétalos. Entonces, 1, 2 y 3. Y bien se mete. Entonces, lo siguiente que yo podría calcular el área de esta cosa. Vamos a ver cómo calcularla. Me regalaron un R. Igual que el anterior, pero ese cálculo de área en realidad se reduce a hacer una y multiplicarla por 3 por la simetría que hay. ¿Sí? O una multiplicarla por 4. Pero vamos a ver cómo calcular de ahí el área. Lo otro son las circunferencias. Las circunferencias
tienes por ecuación igual a R igual a coseno teta o R igual a seno de teta. ¿Sí? Si el coseno teta es esta gráfica, bueno, acá puede estar multiplicado por un valor de A. ¿Sí? Un valor de A. A coseno teta a seno de teta. ¿Sí? Y si el seno va en el eje Y, si el coseno se carga el eje Y, si sea menos coseno, sería acá, y si sería menos seno, sería acá abajo. ¿Ya? ¿Ya? Esas son las circunstancias. Pero si se dan cuenta, esto es lo mismo que una rosa, pero de un solo pétalo. Bueno, y la lemniscata, que era como mi valor ese infinito, que tiene por ecuación R cuadrado igual a A coseno de 2 veces el ángulo, o R cuadrado igual a A seno de 2 veces el ángulo. ¿Sí? Y, por ejemplo, la gráfica podría ser así, es como el infinito. Además tiene, esto está acotado acá por unas asíntotas. No, no me permite que se abra mucho esa hoja. Esa sería una lemniscata. De área, en realidad, que también se puede hacer con sumas de Riemann y todo eso. ¿Ya? Pero creo que recordemos una cosa. Si yo tengo una circunferencia, ¿cuánto es el área de una circunferencia? ¿Se acuerdan? Pi por R cuadrado. Saco el radio. ¿Cuánto? 2 pi por R cuadrado. No, pi por R cuadrado. Está mezclando quizá el perímetro con el. No. El perímetro es 2 pi R. ¿Sí? Pero el área. Pero ¿qué pasa si ahora yo me centro, radio y quiero sacar el área de este sector? Donde ahí va a haber un ángulo que me dice que tan abierto es. ¿Cómo saco el área de un sector? Sacando el área de la circunferencia, cortando el sector. ¿Ya? Sí, pero más. Justamente yo creo que solamente ese sector. ¿Cómo saco el área de ese sector? Círculo. Bueno, ¿está claro que es una parte de la circunferencia? Sí. Sí. O sea, tengo que sacar el área de la circunferencia, que sería pi por r cuadrado, y calcular qué parte es. ¿Sí? Entonces, ¿la parte cómo la puedo sacar? El ángulo partido por todo lo que mide la circunferencia. ¿Cuánto mide la circunferencia? ¿Pi por R cuadrado? No, ¿cuánto mide el ángulo? ¿Cómo ángulo? ¿Toda la circunferencia? Ah, 360. 360 si está en grado. ¿Y en radianes cuánto mide? El 2pi. 2pi. Muy bien, ¿cierto? 2pi. ¿Sí? Y eso sería el área de la circunferencia. De hecho, puedo simplificar ahí. Por tanto, el área de mi sector circular. Es la que estoy calculando, ¿cierto? Circular sería igual a un medio del ángulo por el radio del cuadrado. Como yo le dije, teniendo esa idea, uno puede llevar
funciones, y ahora yo tengo una función acá. Cualquier tipo de función, igual a R, igual a F y Teta. Y quiero sacar el área desde una parte del intervalo hasta otra parte del intervalo. Ahora, ojo que los intervalos son circulares, ¿sí? Entonces va a ir quizás desde acá, ¿sí? De el teta igual a alfa, ¿cierto? Hasta, no sé, este ángulo, por ejemplo, donde el teta igual a un beta. No se, ahora no se mide de aquí hasta acá, ¿no? Como de rectangular, sino de un ángulo hasta otro ángulo, ¿sí? Por tanto, me va a dar esta región para calcular el área. Perfecto. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo saco el área de esa región? ¿Sí? Básicamente ocupando esa formulita que está acá. Va a ser un medio, ¿ya? ¿Y cómo sacamos el área? Con mediante integrales, ¿se acuerdan? De la integral, ¿de dónde va a ir? De alfa hasta beta, de alfa hasta beta, ¿sí? ¿De qué? Del R al cuadrado, pero creo que R es la función. Entonces la función al cuadrado de teta, y esto, como voy a tomar los pedacitos más, por de teta. Y así yo calculo el área en coordenadas polares.